Buenas noches, bienvenidos a un programa más de esto que se llama Bichos de Campo. ¿Cómo andan, Goni? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, y como siempre tenemos acostumbrados a, en este espacio, a dedicar el programa... No le gusta esto, pero a la gente aprende mucho. A una producción. No, a mí lo que me pasa es que a lo largo del tiempo se nos van acabando las producciones. Pero la audiencia se renueva, como dice... No, que se van acabando. Bueno, arrancas con maíz, soja, carne, leche... Pero usted no sabe, la Argentina es un vergel inabarcable. Es como una mujer. Voy a dar un segundo de honestidad a este programa. Sí. Cuando me dijeron que me dedicaban el programa al Tung, entré a Google a ver qué usted, se trataba. Usted pensó que hablábamos del jugo para preparar. Tang. No, pero es no. Tung. Bueno, por eso le digo. ¿Qué carajo es el Tung, Goni? Le vamos a dedicar el programa a los productores argentinos de Tung. ¿Eso es Tung? Es un árbol que da una nuez, sí. Que en general crece en Paraguay y... En la provincia de Misiones, donde crecen muchas de las cosas raras que produce la Argentina. Es chino, lo trajimos de China. El origen es chino, sí. Pero hace mucho tiempo que se hace, porque esa nuez da un aceite muy 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 de esos fulero que sirve para barnizar maderas, y se usaba mucho en la industria naval antes, cuando los cascos eran de madera, para aislar los barcos. Eso produce en la Argentina, produce Tung, hay varios, dice, acá me han averiguado 2.500 pequeños productores. Capaz que hay muchos colonos misioneros que tienen algún árbol. Y entonces, árbol en el fondo de la casa y dicen, soy productor de Tung. Como yo puedo decir que soy productor de achicoria. Lo que yo recuerdo es que la producción se concentraba en una cooperativa misionera que está en Alem, que se llama Picada Libertad, donde también concentra mucha producción de té. Le dedicamos ya el programa a los productores de té, en cualquier momento lo hacemos. Por ahora, este bicho de campo, a los productores de Tung. Lo maté con eso. Me mató. ¿Vio? El próximo, Coliandro... no sé, todas esas porquerías. La Argentina es inabarcable. Vamos a un corte. Hace más grandes los horizontes del campo. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. ROFEX, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Agrofarma. Salud, performance y productividad animal. www.agrofarma.net. Seguimos en Bichos de Campo, me acompaña la Nicolás Racetti para hablar de algo que venimos trillando y trillando programa tras programa, pero con nuevas novedades. Ley semillas, sí. Patentes y demás, ¿qué pasó? Bueno, hace unas semanas el gobierno, las autoridades prometieron a los actores de la cadena semillera una serie de medidas para regular el mercado. Se habló en su momento de un decreto de necesidad y urgencia, de generar un fondo para la investigación biotecnológica. Sí, después iba a ser un proyecto de ley. Exactamente. Venimos contándolo. Por ahora lo que pasó nada más es que se publicó una resolución del INASE, del Ministerio de Agricultura. El INASE es el Instituto Nacional de Semillas, el Ministerio de Agricultura, en la cual se determina una regulación del uso propio de la semilla de soja y de trigo, pero bueno, el punto acá es la semilla de soja, que es la más difundida. Lo que establece la resolución es que al 31 de enero del año próximo, sí, los productores tienen que informar cuánto sembraron, dónde está el campo, cuánta semilla usaron y qué variedades, respaldar todo esto con la documentación correspondiente a la compra de esas semillas. 6 meses después, el 30 de junio, tienen que informar cuánto cosecharon, cuántas de esas semillas se van a quedar, cuándo se van a guardar para uso propio, a la campaña que viene. Exactamente. Sembrar. De este modo el gobierno va a distinguir cuánto es uso propio, cuánto es fiscalizado y cuánto es bolsa blanca, y va a tener una herramienta más para poder perseguir. La normativa por ahora habla de informar. Sí, sí, o sea, tenés que decir y informar. No dice de... Bueno, obviamente estamos esperando qué va a pasar con el proyecto de ley, sí, porque se supone que con esa información después hará el rol de papel de policía, sí, para salir a multar o no a quien lo informe o cuando haya algo que no cierre. Sí, por ahora el INASE es más que nada una oficina que recibe información, pero no una oficina que sale a controlar el comercio de semilla a campo, ¿no?
y se está esperando, sí, por el proyecto de ley. Lo que me dicen es que hay un borrador de un proyecto de ley que se lo están dando a conocer a diferentes actores, pero me decían, a los semilleros les muestran un borrador, a los productores les muestran otro con algunas variantes, y como que los van tanteando a ver qué onda. A ver, pero en principio para julio se esperaría la definición de este borrador y su posterior tratamiento en la Cámara, en el Congreso, ¿no? En el Congreso de la Nación. Quedan afuera de este control del registro de uso propio los pequeños productores. ¿Y cómo lo determinan? Dicen que quienes excedan en 3 veces el máximo de facturación de monotributo son los que van a ser controlados por este uso propio. Los pequeños productores monotributistas no van a tener que dar cuenta del uso que hagan de la semilla de soja que cosechen. Bueno, muchas gracias. Nico Razzetti fue. Una noticia que los bichos decidimos destacar esta semana es el cierre de una avícola. Digo, no es la primera, porque ya está la segunda avícola del país, Hermanos Racique, en Ezeiza, con bastantes problemas y concurso desde mediados del año pasado. En este caso es la avícola Pividori de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, que dejó sin trabajo a 170 personas. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. A comer. ¿Está a punto? Mejor vení a Garbarino y descubrí la Nafe más Hornolombi en 12 cuotas sin interés de 1.008 pesos con 16. Garbarino, pensamos en vos. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Nitrap Inoculantes. Nitrap, línea de productos biológicos. Nitrap, marca la calidad de su cultivo. Maizar organiza su próximo congreso anual los próximos 30 de junio y 1 de julio bajo el lema Construyendo el Futuro. La Asociación de Maíz y Sorgo abordará no solamente los avances del cultivo, sino que abrirá el debate de los mitos y realidades de la tecnología agrícola moderna y su impacto en la salud humana y ambiental con las comunidades médica, de nutricionistas y educativa. Maizar 2015, próximos 30 de junio y 1 de julio en el complejo Golden Center, Parque Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se lo pierda. Bueno, el agrotweet de la semana corresponde a una declaración de Gustavo Grobocopatel, que en Radio Belgrano dijo: la relación con Scioli y el campo a nivel provincial es buena y distinta a la del gobierno actual. Veremos, no sé si muchos productores están de acuerdo con estas declaraciones de Gustavo Grobocopatel. Bueno, y un pequeño lujito que nos damos en Bicho de Campo, tenemos a Margarita Stolitzer, no hace falta casi presentarla. Bueno, sí que ahora es precandidata a presidente por Progresistas. También la denominación que le han puesto al espacio. Mira, porque es progresista, porque ya no es más el Frente Amplio Progresista que era antes. ¿O? A ver, por un lado, bueno, gracias por la invitación, gracias por supuesto. Venir. Primero que nada, nosotros nos animamos, digamos, asumimos el desafío de poner un nombre que ha intentado ser bastante bastardeado por parte del gobierno. El gobierno se ha puesto más de una vez el rótulo de progresista como quien le pone la estampilla a un frasco, ¿no? Y nosotros dijimos, nosotros vamos a darle sentido y contenido al progresismo, en realidad, para demostrar exactamente que este es un gobierno que está muy lejos de poder autoasignarse, digamos, esa calidad y esa categoría que tiene que ver con una definición política, no del mero discurso, sino de la gestión. Va a contramano del ideal del progresismo, el enriquecimiento personal de los funcionarios, o haber gobernado durante los años de más bonanza y crecimiento económico y no haber reformado, por ejemplo, nuestro sistema impositivo. Y la otra cuestión es que la denominación de progresistas, con la amplitud de no cerrarnos a un frente, es porque nosotros sentimos que esta construcción ni siquiera le pertenece a los partidos que firman el acuerdo,
Porque nosotros vamos recibiendo en la integración de este frente personas que están en otros partidos y no necesariamente los que están en el acuerdo. ¿Y son como, a ver, no quiero ser mal pensado, un rejunte de desencantados? No, yo no le llamo desencantados, al contrario. Me da la impresión que son aquellos que han decidido sostener convicciones por sobre las conveniencias, ¿no? No son los que se ataron a los sillones para ver con qué cosa me puedo quedar, sino los que realmente están apostando hacia el futuro. Un poco nuestra propuesta tiene que ver con las convicciones, con las ideas, con los principios, ¿no? Yo he dicho durante muchos años de mi pertenencia al radicalismo, el radicalismo es un partido de principios, pero también siento que cada vez jamás los principios guardados en el cajón en función de hacer acuerdos. ¿Y sirve la política, ¿no?, moderna? Digo, es raro, digo, política con principios parecen dos palabras que no se llevan bien últimamente en Argentina. Bueno, no debería ser así. Tal vez no nos va tan bien justamente por eso, ¿no? Cuando se empieza a olvidar de las convicciones, de los principios, de las ideas para hacer acuerdos meramente electoralistas. Algo que viene pasando con todos los partidos políticos, después tenemos las consecuencias que tenemos, ¿no? No quería dejar de mencionar en la cuestión de los progresistas, no solo la composición partidaria. Lo que nosotros vamos recibiendo es mucha gente que viene de otros ámbitos, de organizaciones sociales, de la intelectualidad, de la academia, de la ciencia, de la cultura, y que gente que piensa que la Argentina necesita que exista una alternativa política de estas características, que defiende los principios de la democracia social, porque hoy todo parece lo mismo, ¿no? Te traigo, a ver, me tomo esto del progresismo, te lo llevo un poquito más a lo del campo. En el campo hay liberales, hay progresistas, pero desde el último tiempo, sea por las malas intervenciones que hubo en la política pública, claro, o porque muchos son liberales, cuando escuchan a un progresista hablar, que le habla del rol del Estado, de tener un gobierno fuerte en materia de política agropecuaria y demás, veo que se desencantan. ¿Qué le decís a ese productor que dice, déjenme producir y no me intervengan, ¿no? A ver, primera cuestión, al contrario, yo he sentido en todos estos años, no solamente en la campaña electoral, porque me ha tocado acompañar a la gente de campo muchas veces en sus reclamos, en sus reivindicaciones, porque justamente lo que hay es un gobierno que ha actuado prejuiciosamente frente al campo. Y sí, quizás en ningún otro sector como el campo, esto del mal uso de la palabra progresismo, totalmente. Primera cuestión, yendo al punto preciso de esto, una de las cuestiones que nosotros creemos que es central es eliminar urgentemente todas las restricciones que hay al comercio exterior en general, no solamente vinculado con el tema del campo, importaciones y exportaciones. Eso nos ha hecho mucho daño y en realidad siempre hay que pensar que el hilo se corta por lo más delgado. Cuando se toma una decisión de política económica, como ha sido cerrar las exportaciones de carne, la verdad es que la Argentina pierde mercados que difícilmente pueda recuperar. Ahora, la medida inmediata, ¿cuál es? Cierran los frigoríficos, ¿quién termina pagando el pato? El obrero, exactamente. 20.000 obreros menos. Entonces estamos muy lejos de que estas medidas puedan constituir en realidad una decisión de tipo progresista, ¿no? Tomando el otro ejemplo, hace dos fines de año atrás, el impuesto a los autos de alta gama, que con la devaluación de ese fin de año terminó siendo un impuesto a todos, ¿el efecto cuál es? De una decisión tan aislada como toman, por supuesto, ¿cuál es? Aumento de los precios, disminución de la venta, disminución de la fabricación. ¿Quiénes pagan? Los obreros de las fábricas automotrices, que son los que terminan en la calle, despidos, suspensiones. Entonces, yo creo que hay que analizar las cosas en términos concretos y de gestión, salir de la media retórica discursiva en este punto. Nosotros hablamos de la gestión del Estado, nos parece que es fundamental. Ahora, el Estado tiene que acompañar un proceso de crecimiento y desarrollo. Yo creo en la necesidad de reconstituir una relación virtuosa entre el sector público y el sector privado. Nosotros hacemos mucho hincapié en la necesidad de incorporar en esa relación a las universidades, al mundo de la ciencia, de la técnica. Acá la clave del cambio de matriz productiva que tiene que discutir la Argentina es la incorporación de la innovación. Y si yo tengo que hacer un reconocimiento, en los últimos 20 años ha sido mayor la inversión del sector privado que la del sector público para mejorar nuestras capacidades a partir de inversión en innovación, ¿no? Hasta ahora dijiste de política agropecuaria eliminar las restricciones a la exportación.
No, no dije eliminar las retenciones, dije las restricciones. Exactamente. Dejar exportar. Es básicamente también lo que dice Macri, digo. Y hay muchos productores enamorados de Macri. ¿Qué es lo que te diferencia, vos crees? Sí, a ver, primera cuestión, me parece que uno tiene que mirar con precisión quién es cada uno en todo esto. Macri y Scioli, exactamente los dos, porque es muy difícil encontrarles las diferencias, fueron los aplaudidores de la década del 90. La década del 90, más allá de la situación del campo, ha sido en términos sociales la década más depredadora de la Argentina. Entre las herramientas de esa depredación política y social que se hizo, que Scioli y Macri del otro lado del mostrador aplaudían, porque los dos hacían negocios con el Estado y nos quieren hacer creer que de este lado del mostrador pueden administrarlo después que hicieron los negocios con el Estado. En esa depredación social, si hubo un área para mí clave, tal vez en términos humanos, la peor, fue la de los ferrocarriles. Entonces, cuando yo me junto con los productores en el interior, estuve esta semana en Pergamino con los agricultores federados en Pergamino, pequeñas y medianas, con una concepción muy cooperativista, la verdad, ¿qué es lo primero que planteamos? Bueno, la falta de una logística de transporte que nos permita poder mejorar nuestras condiciones productivas. Bueno, la verdad es que estos señores estaban en los aplaudidores de la privatización. La pérdida del ferrocarril significó no solo pérdidas económicas, los 34.000 kilómetros de vías férreas, toda una política que para la Argentina había sido muy, pero muy importante, la integración regional en la provincia de Buenos Aires, ni que hablar, sino la pérdida social y cultural que significó la pérdida del ferrocarril. Bueno, recién, ¿no? Matías casi se equivoca y dijo retenciones, restricciones. Sí. Ahora no, yo te pregunto, claro, ¿y las retenciones? Sí, nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo, no solo en medio de la campaña electoral, porque en la campaña electoral además hay mucho discurso demagógico, ¿no? Vamos a levantar el cepo el 10 de diciembre, vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, dicen algunos con una liviandad que a mí me asombra, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto conceptualmente bueno. Nosotros creemos que en realidad deberíamos tener menos impuestos, más eficientemente cobrados, y que eso debería apuntar a la ganancia, que no es el ingreso, sino el excedente. Este es uno de los cambios centrales. Exactamente. Entonces, ahora, la verdad es que una reforma impositiva para nosotros ocupa un lugar central hoy en la agenda, y no se puede hacer con parches, que esto es lo que yo veo como muy demagógico, los que dicen vamos a eliminar. Yo creo que hay que discutir seriamente una reforma al sistema impositivo. Y eso implica, naturalmente, hay medidas urgentes. En materia de retenciones hay cuestiones que son urgentes. Economías regionales, trigo, maíz, hay algunas cuestiones que son urgentes. El resto para nosotros tiene que ir a un paquete de reforma que ni siquiera se haga desde el que llega al gobierno. Lamentablemente nuestro sistema impositivo no resiste más parches, que es lo que se ha hecho. Entonces vos tenés el parche de aquellos que en medio de la campaña electoral queda bonito y dicen que van a bajar impuestos, y también los parches que han hecho nuestro sistema impositivo durante muchos años, creando impuestos, contándonos que era de emergencia para que terminaran siendo permanentes. Cheque, exactamente. Sí, para la suba del IVA del 18 al 21%. Bueno, ese es el otro ejemplo. Se dejó de discutir increíblemente y pega sobre el sector. Yo digo, la verdad, el progresismo tiene que discutir eso, porque el 21% de IVA pagan en el mismo producto exactamente lo mismo el pobre, el obrero, digamos, y los que empresarios de grandes rentas pagan exactamente lo mismo. Entonces, me parece que a veces nosotros hablamos mucho de cómo hacer más equitativa la distribución de la riqueza. Yo creo que primero hay que hacer más equitativa la contribución de la masa de recursos que después voy a repartir. Hay un tema que no quiero dejar de preguntarte, porque no sé si es progresista hablar mal de los agroquímicos, pero si es palermitano seguro. Es, digo, el glifosato está mal visto, hay que prohibir todo. ¿Han debatido en el progresismo ese aspecto? A ver, nosotros venimos desde hace mucho tiempo planteando, por eso hice hincapié, en que necesitamos incorporar en un papel mucho más activo al mundo de la ciencia y de la técnica para resolver estas cuestiones. Ayer estuve, como les decía, en Pergamino, y antes de haberme ido a reunir con los agricultores federados, estuve en una larga visita en el INTA, por ejemplo. La verdad es que el INTA, sobre todo el de Pergamino, no es
la primera vez, ya he visitado en otros, he estado en otra oportunidad en Balcarce. A mí me sirve mucho, primero para entender algunas cuestiones, para ver además la cantidad de profesionales que ganan sus cargos por concurso, que investigan, que trabajan en realidad y que después vuelcan en términos de un insumo informativo toda esa investigación. Y me parece que ellos son los que sirven para darnos a nosotros esas respuestas. Yo creo que hay que tener menos prejuicio en este tipo de temas y que lo que necesitamos es un asesoramiento de tipo científico y técnico, que es el que se obtiene en esos lugares. Porque de lo contrario salimos a levantar banderitas fáciles en medio de la campaña electoral. Ahora, ese mundo tiene que estar mucho más incorporado en la política pública. A mí me asombra cómo ellos producen una información que le sirve al productor y que la usa, y sin embargo ese insumo no sirve para la definición de la política pública, ¿no? Entonces creo que a eso es a donde nosotros tenemos que ir. Hay que debatirlo, pero hay que debatirlo no solo en el mundo de la política, sino en el mundo de la ciencia y de la técnica. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias, Margarita. Suerte. Ya venimos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. www.carneargentina.org.ar. Llega, ¿qué hay de nuevo en mi suelo? El gran concurso de Midera para escuelas agrotécnicas. En este 2015, el suelo en tus manos. Inscribite, hay importantes premios. Más información en www.qhdn.com.ar. Midera. Escuchemos a la tierra. Ella sabe. La tierra es generosa con quien sabe tratarla. El suelo es un recurso no renovable. La reposición de nutrientes es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos. Profértil, nutrientes para el campo. Si hay algo que siempre repetimos de la década acá es que fue una época donde la Argentina recibió muchísimo dinero de afuera y tuvo grandes posibilidades de convertir esa época, esa bonanza, en desarrollo. Y es la década, más allá de todos los adjetivos, robada, malgastada, yo creo que es una década desperdiciada. Digo, finalmente tuviste la chance de generar desarrollo y estamos más o menos como arrancamos, digamos, con los mismos indicadores sociales y económicos de fines de los 90, antes de entrar a la crisis. Si hay algo que también hay que decir, porque es muy fácil este discurso ponerse en crítico, pero desde el sector agropecuario también fue una década donde la dirigencia agropecuaria, la representatividad gremial del sector tuvo chance de organizarse. La verdad que tuvo muchísimas chances de organizarse, básicamente porque tenía un problema, un gobierno que agredía, un gobierno que instaló el debate agropecuario, la agenda agropecuaria en el medio de la agenda y estableció que era necesario y era prioritario establecer algún tipo de organización. Yo siempre dije que a mí me hubiera encantado que en el 2008, después del 2008, hubieran convocado una elección de productores, que cada entidad hubiera armado sus listas, se hubieran hecho sus alianzas y que se hubiera votado una representación, una suerte de confederación que representara a todo el sector. La verdad, no solo no se avanzó en esa institucionalización necesaria, sino que se ha ido empobreciendo la mesa de enlace a extremos de que hoy, cuando se necesita en el peor año de la década acá en términos de bonanza económica, cuanto más se necesita gremialismo agropecuario, son los productores en la ruta los que te están diciendo, che, vengan dirigentes, los necesitamos. Es patético haber llegado a este punto. Fue la década desperdiciada, esta, también para la dirigencia de la mesa de enlace. Francisco Higuera Vide es el nuevo presidente de ACREA, la asociación de los consorcios regionales de experimentación agropecuaria. Viene a ser el vice de la comisión anterior, es ingeniero en producción agropecuaria, pero el dato es que el hombre no tiene campo, es un prestador de servicios a través de una empresa, un dato mayúsculo, porque son los sin tierra los que vienen al poder en las entidades del sector. Seguimos en el bicho del campo, en el bicherío. Estoy muy ofendido con la gente de Maizar. ¿Por qué, che? Porque Longoni,
Racetti, González Prieto, Bertelo, son todos moderadores en el Congreso, que es la semana que viene, vamos a hacer el chivo bien, el 30 de junio y 1 de julio, en el complejo Golden Center. ¿Qué lugar más allá en Costanera Norte? Sí, me quedo más menemista para hacerlo. Es de Cavalieri, ¿no? Es el Congreso de Maizar, son todos moderadores, menos yo. No importa, yo igual voy a ir a verlos a ustedes y a pedir un autógrafo. No mienta que no va a ir ni siquiera. Escúcheme, hay quilombo, volvió quilombo en la ruta. Sí. Prometemos para la semana que viene el mapa de protestas, si te parece. ¿Dónde los lugares que están haciendo asambleas? En realidad, hoy jueves que estamos grabando, bueno, usted lo ve el viernes, ya hay algunas protestas. Básicamente una en Paraná, grande, sí. En el acceso del puente del túnel subfluvial. Estaban ahí convocados, digamos, hay una multisectorial muy grande en Entre Ríos. Están las cuatro entidades juntas trabajando abajo. Tuvieron que ir los dirigentes nacionales Echeverre y Ferrero a poner la cara ahí un poco, porque, digamos, la hay otra en San Pedro. En San Pedro, jueves, muy fagocitada por Eduardo Bussi y la gente que está diciéndole a Príncipe. El martes, la semana que viene, hay otro. Sí. Y Federación Agraria. No, justamente te quería contar. Digo, como que en Federación Agraria largaron algunas bases leales a Eduardo Bussi. Y obligaron a Príncipe, que es el actual presidente, que es el que negoció con el gobierno un acercamiento a partir de febrero y algunas cosas logró, digo, tener que salir a ponerse al frente de la protesta. Estuvo esta semana en Buenos Aires anunciando... Anunció que iba a haber una, eso. No, anunció un plan de protesta en varias provincias, 5 provincias hasta ahora, en Córdoba, Santa Fe, en Chaco, en Formosa. Hay que ver qué pasa con las otras. El 30, el martes 30, o sea, el próximo martes va a haber una serie de actos. Por ahora... ¿Qué pasa con las otras entidades? Si se prende, no se prende. A mí me parece, ¿sabe qué? A mí me parece, ¿no? Bueno, yo con esto lo digo muy claro. A mí me parece que esta vez el ritmo lo marca la gente en los lugares. Y la verdad que es el peor año, objetivamente hablando, de la década acá en términos. Y en el caso de las economías regionales, claro, en el sur, los productores de frutas salieron a manifestar toda su crisis y no hubo ningún tipo de representación, al menos de las entidades. Meses atrás teníamos a todo en el litoral, todo el tema de cítricos también. Claro. Protestas, y ahora va a tener quilombo en Tucumán en los próximos días con el azúcar, cañero. Y va a tener quilombo con el limón en esa zona también. Va a tener quilombo en todos lados porque en realidad no hay rentabilidad. Uno parece evaluacionista y no lo es, pero el tipo de cambio atrasado, inflación persistente durante los últimos años, los costos en la mayor parte de las economías regionales son mayores a los ingresos que te deja el producto que vos hacés. Sí. Digo, a mí no me pregunte qué haría, pero yo, la verdad, ¿sabes lo que haría? Ya lo estuve charlando con algún dirigente agropecuario, le tiré la idea. No llegamos al 17 de julio, que fue el día que Cobos votó, pero para un par de meses adelante, unos días antes de la elección, haría convocatoria en toda la ruta del país, corte ruta programado, 4 horas, no circula nadie, y es el día para festejar la década no positiva para el sector agropecuario. Bueno, vamos a ver si se hace. A ver. Nos fuimos. Un abrazo. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Saludos.